¿Cómo estás, amiga? Buenos días. Bajar. ¿Estás lista? Tenemos que irnos. Me llamó el señor Levent. Debemos ir a la reunión. Claro. Vamos. Oh. ¿Te pasó algo que debería saber Elif? Ven. ¿Qué sucedió? Sé que te vas a enojar conmigo. Ay, por favor, no me digas que se trata de Omar. ¿Dónde fuiste cuando saliste de la oficina el otro Ven, día? Ven, siéntate. Ayer estuvimos juntos todo el día. ¿Ah, sí? La verdad no me imagino lo que podrías haber hecho con un hombre de ese tipo. Entiendo que te preocupes por mí, pero yo sé lo que estoy haciendo. Además, últimamente él se ha estado comportando tal cual como es. Algo está pasando entre nosotros. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Te dijo que estaba enamorado? ¿O acaso te besó antes de irse? No, pero algo me dice que tengo que seguir con esto, Bahar. Ay, mira, Elif. La voz que estás escuchando dentro de ti no es más que tu esperanza. Eso no quiere decir que estés haciendo lo correcto, ¿entiendes? Oye, fue un lindo día, Bahar. Por favor, déjame disfrutarlo. Está bien, amiga. Sabes que solo quiero que seas feliz. Y bueno, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Fuimos a Polonskoy. Estuvimos en el club. ¡Súper! Sé que es un lugar muy agradable. Es un hombre con suerte. No podría ir a ese club si no fuera porque tú lo llevaste. Solo podría entrar ahí si fuera la escena de un crimen o algo así. ¿Te parece una mala idea? Lo llevé ahí porque pensé que le podía gustar. ¿Crees que se sintió mal? Bueno, Elif, sabes, él no está acostumbrado a eso. Puede que se haya sentido un poco incómodo en ese lugar. Nunca había pensado en eso, Bahar. ¿Se habrá sentido incómodo? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te preocupa tanto? Está bien, Elif. Deja de pensar en eso. Tenemos una reunión importante ahora. Bahar, yo no voy a ir a esa reunión. ¿De qué estás hablando, Elif? ¿Qué le voy a decir al señor Levent? No sé, inventa algo. Explícales lo que queremos, pídeles un diseño detallado y después yo lo reviso, ¿sí? Necesito ver a Omar ahora. Si no, no voy a estar tranquila. Gracias, amiga hermosa. Eres lo mejor. Toma. Bien, Arda, te lo agradezco. ¿Y cómo estás, amigo? Lo siento, pero Pelín no me avisó. Debería haber estado contigo. Estoy muy molesto con ella. No estés molesto con mi amiga. Seguro que no sabía qué hacer. Por supuesto que lo estoy. Yo también quiero ayudar. Mira, si quieres ayudarme, hagamos desaparecer a esa pandilla de dinero sucio. Estuvimos tan cerca todo el tiempo. Metín es la persona clave. Sabemos que Sibel conocía a Metín. Pelín debe haberte contado. Lo encontraremos, no te preocupes. Nadie ha podido escapar de nosotros. ¿Y? ¿Qué pasó ayer? Escuché que te encontraste con Elif. ¿Qué quiere decir esa sonrisa? ¿Qué sucedió? Cuéntame ahora. Elif, ¿cómo estás? Hola, Pelín. ¿Omar está en la oficina? Sí, voy a entregar estos papeles y vuelvo enseguida. Bueno, nos vemos. Bueno, fue un día muy lindo, amigo. Caminamos por ahí, comimos algo. Polonskoy es un lugar hermoso. Jugamos al backgammon, ganó 4 veces. Me destruyó, es una maestra. No pude hacer nada. ¿Y qué más hicieron? Bueno, fue un lindo día, te conté. Amigo, mira, no te enojes conmigo, pero lo supe cuando fuimos a ese bar. Sé que sientes algo por ella. Ah, no lo sé, amigo. Yo solo podía pensar en Sibel ese día. En verdad, ese día sentí a Elif como una amiga. ¿Entonces la ves diferente ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Te estás enamorando? No lo sé.
Yo me siento muy feliz cuando la veo. Incluso si no está, pienso en ella. Es tan raro. No puedo dejar de pensar en su nombre. Me pregunto a cada rato qué estará haciendo. Cuando sonríe, siento un calor por dentro. Y si la veo triste, se me rompe el corazón. ¿Eso será amor? Mira, amigo, es algo que te está pasando y se llama amor. No lo digo yo, lo dice un gran filósofo. Leí sus libros cuando era un adolescente. Bueno, amigo, te enamoraste y eso está muy bien. Sé que no querías defraudar a Sibel. Lo sé, pero hubo algo entre ustedes dos desde el primer día. Puedes describirlo de la forma que quieras, amigo. Suerte, destino, pero quizás todo esto ocurrió para que tú tuvieras la oportunidad de conocerla. Puede ser. Elif, ¿ya te vas tan rápido? Peli, nunca estuve aquí, ¿sí? No le digas a Omar que me viste. ¿Está bien? Nunca vine. Por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, señor. Quiero retirar algo de dinero. ¿Seguro? ¿Cuánto necesita? Podemos hacer ahora el papeleo. Bueno, quiero 1,000 liras, pero ¿podrías decirles que retiré 500 si alguien pregunta? ¿Podrías hacer eso? Es imposible, señor. No podemos hacer una declaración falsa. Mi hermano trabaja en la comisaría. Me hice cargo de la deuda y no quiero que se entere. ¿Qué podemos hacer? Señor, no podemos decirle a nadie ni a su hermano cuánto dinero retiró. ¿Ah? Bueno, está bien, entonces quiero 1,000 de mi pago de jubilación. Está bien, prepararé los papeles para que usted los pueda firmar. De acuerdo. Bajar, yo misma escuché cuando lo decía. ¿Por qué te emocionas tan rápido? Ni siquiera te contó, le contó a su amigo. Bien, digamos que todo es verdad. Sabes muy bien que lo de ustedes no funcionará. Sí, pero antes decía que éramos solo amigos. Y ahora dice que no puede sacarme de su mente y sueña conmigo. Escúchame, Liv. Ya no somos pequeñas de 18 años. Vuelve a la realidad. Deja tu mundo de maravillas. Bajar, a los 18 años todo era muy diferente. Pensaba que nadie me iba a querer. Me sentía horrible. Ahora soy una mujer. Y me puedo dar cuenta de qué vale la pena y qué no. ¡Elif! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, Bajar? Levent, ya es suficiente. Hazlo rápido, o si no, perderemos la última oportunidad que nos queda. Bien, cálmate, ya vienen. Shh. Hola, bienvenido. Hola, gracias. Por favor. Bienvenido. Hola. Hola, Liv, bienvenida. Gracias, ¿estás ocupado? No, para nada, no estamos ocupados. Claro que no. Bueno, ahora tenemos que irnos. El señor Hussein nos está esperando. Claro, no hay problema. Nos vemos. Nos vemos después. Adiós. Adelante. Bueno, ¿te gusta tu escritorio nuevo? Sí, me gusta, aunque no tengo tantas cosas para ponerle encima. ¿Y tú cómo estás, Elif? ¿Todo bien? Todo bien. Yo solo vine a ver cómo estabas. No estoy mal. Y ¿no tienes nada que decirme? No. Bueno. ¿Qué pasó? No, nada, solo quería preguntarte. Vamos, dime, ¿qué pasa? Estás muy extraña, señorina.
Mejor me voy. Tengo que irme. ¿A tu trabajo? Uh-huh. Así es. Está bien. Ah, me olvidaba. Tienes que invitarme a cenar. Ah, por el backgammon te lo debo, ¿cierto? Uh-huh. No me he olvidado de eso. Está bien, ¿y a dónde iremos? Yo siempre pago mis apuestas. No sé, tú elige el lugar, no me importa dónde. Tú elige. Solo conozco lugares baratos. No podría pagar mi deuda. Me llevaste a un lugar costoso, yo quiero llevarte a un lugar lindo ahora. Dime tú, ¿a dónde vamos? No es necesario, yo solo quiero que lo pasemos bien, nada más. Bueno, ¿sabes qué? Frente al mercado del centro hay restaurantes muy lindos, vayamos allá. Omar, ¿en serio? Se acabó la conversación, es a las 8. Bueno, de acuerdo. Quedamos en eso. Uh-huh. Te acompaño en la puerta. Hasta pronto. Adiós. Esté muy bien. ¿Qué pasa, Bajar? ¿Qué está sucediendo? Es el lift, ¿no? Mira, estaba tratando de contarte, pero las cosas han cambiado. ¿Qué sucedió? Elif está muy enamorada de ese policía. ¿Qué? Es aún peor. Él también lo está de ella. ¿Es una broma? No es broma. ¿Qué haremos ahora? No lo sé. No lo sé. Sé que voy a alejar a Omar de Elif de algún modo. ¿Sabe algo del jardinero? Hemos verificado la dirección que Leaf envió y nadie sabe dónde está. Es decir, lo encontraremos solo si podemos ver sus datos en el sistema. Claro, como si fuera a Mokhtar a decir que está ahí. No tenemos una prueba. La única persona que sabe que entró a la casa es el jardinero y no sabemos dónde está. Bien hecho, somos unos genios, bien hecho. De acuerdo. Bueno, hermano, está bien. Veamos si se relaciona con el asesinato. ¿Qué esperas encontrar? El caso está lleno de deficiencias. Ahmed Denizer fue a la compañía esa noche. No lo sabíamos antes. No habríamos sabido nada sobre Ashley si no le preguntábamos al guardia. El procedimiento fue muy malo. Por ejemplo, la amiga de Elif, Bajar, es cercana a la familia y una de las personas más importantes en la compañía, pero no declaró. Pelín y yo estábamos pensando lo mismo. El señor Ali no pensó que era necesario. Está bien, oh Dios. Como si dijera que no hay deficiencia. Sí las hay. Lo averiguamos, no te preocupes. Ni siquiera tengo el poder. Sabes que fui despedido antes. Ahora tengo el poder, lo resolveremos. ¿Podremos confiar en Ali? Bueno, me refiero al señor Ali. Seguro, hermano, podemos. Es una persona confiable. Bueno, es un dolor de cabeza, pero no es una persona corrupta. He estado trabajando con él por años. Hubiese notado si algo andaba mal. De acuerdo, si tú lo dices. Está bien, me voy. Volveré en una hora, ¿sí? Llámame si algo pasa. Nos vemos. Adiós. Hola, te estaba esperando. Hola, aquí estás. Estos son los documentos que me pediste. Está bien. El aeropuerto está listo. Habrá una nueva entrega el miércoles en Roma. Lo mismo de siempre, la misma cantidad. Pero quiero que sepa que el mensajero es un principiante. Las cosas podrían complicarse. Me encargo de esto, Fatih. Me proteges a mí, te protejo a ti. Bienvenida, señorita Leaf. Gracias. ¿Le gustaría comer en su habitación o en el comedor? Voy a comer afuera, Ulia. ¿Qué acaso tuviste un día agotador? Eso parece. ¿Cómo están? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy leyendo el periódico. ¿Acaso te molesta? No, pero... ¿No deberías estar en el hospital? Mi querida suegra me dijo que me fuera. Bueno, ¿y qué pasa si necesita algo? Nos llamarán si necesitan algo, no te preocupes. Alguien debería acompañarlas. Tu madre quiso que los dejara solos. Yo quería esperar en el café, pero ni siquiera me dejó esperarlos ahí.
Entonces todo debería estar bien. ¿Leíste tu periódico? Y tú saliste y te divertiste. No estén enojados por nada. ¿Qué sucedió, Tayar? ¿Pudiste hablar con ella? Sí, lo hice. Todo está listo ahora. No te preocupes. Gracias a Dios. Muchísimas gracias, Tayar. Nunca me olvidaré de lo que has hecho por nosotras. Eres un gran amigo. Sí, procuro serlo. También soy padre. Me duele mucho cuando veo que se lastiman entre ellos. Me imagino que a ti también. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde me lleva? Tío Tayar. Todo está bien, cariño. Tu mamá está contigo. Nunca te voy a dejar sola. Bien, puedes llevarla. Vamos, no te preocupes. Todo resultará bien. Lista su corbata, señor. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese color? Ah, ¿era lo único que había en la comisaría, amigo? Sácala de aquí. Vamos, Omar, eres muy mal agradecido. ¿Sabes cuánto tiempo he estado dando vueltas por esto? Además, deberías haberte acordado de traer tu propia corbata. Sí, como sea, mejor me quedo sin corbata. Bueno, no te preocupes. Este traje se ve mejor sin corbata. Sí, siempre lo supe. Bueno, yo tengo que ir a hacer algo. Nos encontramos en la puerta. Está bien. Nos vemos. Buenas noches. Dijiste que querías mi declaración, así que aquí está. Pensé que vendrías mañana. Pensé que era lo mejor venir hoy. Además, quería hablar contigo sobre Elif. Hay muchas cosas que deberías saber. ¿Y por qué se supone que tienes que hacer eso? Digamos que por solidaridad. Deberíamos protegernos el uno al otro, ya que somos de la misma clase. Mira, no me gustan las conversaciones turbias. Mejor dime qué pasa ahora. Deberías ser más cuidadoso. ¿En serio? No soy tan cercano a ti como para tomar tu consejo. Puede que tengas razón, pero conozco a Elif muy bien. Nunca tuvo que luchar por algo en toda su vida. Ella consigue lo que quiere. Su padre era quien le compraba todo. Te cuento esto para que entiendas que ella solo te ve como algo que puede poseer. ¿Cómo te atreves a hablar de tu amiga de ese modo? Además, conozco a Elif y no es como la describes. Somos iguales, ¿no lo ves? Y pienso que tú eres consciente de esto. Soy igual que tú. Pero ella es diferente. La he conocido por 21 años. Tú la conoces solo unas semanas. Deberías confiar en mí. Dame una buena razón. Mi padre fue muy trabajador. Siempre se esforzó mucho. Nunca hemos sido iguales, incluso siendo amigas. Nunca podrás ser como ella, su familia. Siempre quise ser uno de ellos, pero no pude. Porque ellos siempre se encargaron de recordarme de dónde vengo. Ellos son los jefes, y nosotros empleados. Por eso, somos de mundos diferentes para ellos. No quiero que te embarques en una aventura que no conduce a ningún sitio. Supe que tienes una cita. Apuesto a que irás a un restaurante en donde te cobrarán la mitad de tu sueldo. ¿A Elif no le molestará? No te preocupes. Les irá bien. Mejor que no llegues tarde. Escucha, no tienes por qué preocuparte por mí. Yo nunca iría a un restaurante que no puedo pagar. No digas tonterías. Bien, ven aquí mañana. Ah, y no quiero verte cerca mío, no te conviene. Está bien. De todos modos, no eres una persona amigable. Depende de ti. Thank you.
Listo, Arda, vámonos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué esa cara? No, no pasa nada. ¿Algún problema con bajar? Sube al auto, nos vamos de aquí. Señor Tanner. ¿Quiénes son? ¿Dónde están los diamantes? ¿Qué diamantes? Pensé que tenía los diamantes. Habla antes de que te mate. ¿Dónde están los diamantes? Enfrente del negocio en media hora. Pelín, ¿necesitas algo? Me voy. No, señor. Yo también salgo. Señor, estás bien en el departamento de tecnología. Se relacionan con la familia de Nisser. Muy bien, gracias. Parece que no nos iremos. Toma. Llego antes, señor. Pensé que llegaría mañana en la mañana. Veamos cómo estaba jugando las escondidas. Para. Rebobínalo. Esa es la madre, ¿no? Sí, señor, ese rinde Nisser. Ahí son las 1:20. Pensamos que vinieron a casa luego de irse de la fiesta y nunca se fueron de la casa. Continúa. Señor, no pasaré rápido. Igual la veremos. Detente. Rebobínalo. Él es Tanner, el marido de Ashley. ¿Qué está pasando? Todos llegaron a casa tarde ese día. Señor, están sucediendo cosas muy extrañas. Todos dieron declaraciones falsas. Verán qué pasa cuando engañan a la policía. Continúa. Y ella es Nilüfer. Aparentemente tenían ganas de salir esa noche. Señor, todos ellos mintieron. No había nadie en casa excepto Leaf esa noche. Todos son sospechosos, excepto Leaf. ¿Este es el lugar? Exactamente. ¿Y? ¿Te vas a bajar del auto o bajo yo por ti? Sí, ya bajo. Amigo, ¿qué está sucediendo? Dime si hay algún problema para ayudarte. Bienvenida, señorita Leaf. Buenas noches, señor Sinan. Buenas noches. Su mesa está lista, como siempre. Qué amable, gracias. Ha llegado la señorita Leaf. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Tengo una reserva. Su reserva está lista, pero hay que esperar unos minutos más. Entiendo. Está bien, espero tu llamado y tú me dices qué hacer. Nos vemos en un momento. Bien, hablamos. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? ¿Por qué estás así? No sé qué estamos esperando. Te traigo aquí y ahora no te quieres bajar.
Parece que le tuvieras miedo a Leaf. Vamos, amigo, bájate. Sí, está bien. Está bien. ¿Quién te entiende, amigo? Gracias. No hay de qué. Señorita Leaf, mis colegas se ocuparán de usted. Disfrute la cena. Muchas gracias. Señor, por favor, espere. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La encontré. Pueden pasar. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Puedo ayudarlo? Tengo una reserva bajo el nombre de Omar Demir. Revisa. Aquí está, Omar Demir. Disculpe, recién me acordé de usted. ¿Pero de qué hablas? Yo reservé y punto. Como invitado de la señorita Leaf. ¿Su invitado? Así es, me llamó para informarme. ¿Informarte de qué? Ella no quería que hubiera ningún problema porque este es un restaurante exclusivo. Usted es más que bienvenido, por favor. Sí. ¿Aló? Sí, por supuesto. Claro, tenemos que... Espera, te llamaré más tarde. Hablamos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué regresaste? Llamó al restaurante sabiendo que había hecho una reserva. ¿Por qué? Para que no me rechazaran. Sabía que no me dejarían entrar sin su poder. Ay, por favor, eres un hombre tan sentimental. Seguramente conoce el lugar y llamó para reservar la mejor mesa. Ya de antes decía que nadie creería que yo era su novio antes de que nos conociéramos. Tiene razón. Mírame a mí y luego a ella. Estoy seguro que nunca hubiese conocido a Leaf si no nos hubiésemos cruzado en Estambul. No nos hubiésemos encontrado en un semáforo. No fuimos a la misma escuela. No nos divertimos en el mismo lugar. Solo piénsalo, amigo. Ni siquiera puedo recibir el mismo tipo de atención en un hospital, la misma calidad. Estamos muy lejos, somos muy diferentes. ¿Sabes qué? Hay algunos límites invisibles en la vida. No trazamos las líneas, la vida lo hace. Yo estoy de un lado y Elif del otro lado. Creo que es mejor no forzar los límites. Escucha, está bien, entiendo cómo te sientes, pero ¿sería bueno que la dejaras sola en ese lugar? No me ayudas diciendo eso. Estoy tratando de convencerme de hacer esto. Por favor, acelera el auto. No será una historia con final feliz. Mejor ni siquiera la empezamos. Vámonos. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. İstersen hiç başlamasın, bu hikaye eksik kalsın. Onca yaraların ardından yeni bir aşk yaratamazsın. Yeni bir aşk yaratamazsın. Örselenmiş bir çocuktu, İşte benim bütün hikayem. Señorita Leaf, ¿necesita algo más? Quiero una copa más de Merlot, por favor. Claro, señorita. Uh-huh.
Gracias, muchas gracias. Hermano, ¿por qué estás aquí conmigo si estás tan enojado? Puedo irme a casa si te molesto, Arda. Oh, Dios, eres una persona susceptible. No fue mi intención. Entonces, ¿qué quisiste decir? Dime. Ya estoy molesto. Hoy estás de muy mal humor. Ya no sé qué decir. Omar, admítelo. No fue agradable lo que hiciste. Es ridículo. Elif te gusta y tú le gustas a Elif. ¿Qué es todo esto? Como si estuviéramos viviendo en otro siglo. Además, para Elif nunca ha sido un problema. Eso tú lo sabes. ¿Sabes cuántos querrían estar en tu lugar? Omar, ella tiene sentimientos verdaderos hacia ti y tú hacia ella, ¿o no? Por ejemplo, yo. Cuando Pelín me mira y sonríe, me siento en el aire. Pero no puedo decírselo. En cambio, tú sabes que ella te ama. Y eso es maravilloso, Omar. ¿Qué más quieres? Mi madre siempre me decía que lo peor es ser tonto. Espero no te molestes por eso también. Vamos, toma, sírvete. No quiero. ¿Es para los dos? Dime, ¿dónde están los diamantes? No lo sé. ¿A qué te refieres? ¿Estás caminando por ahí con diamantes en tu bolsillo? ¿Me estás engañando? ¿Dónde están los diamantes? ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¿Qué crees que estás haciendo? Señora, ¿qué está haciendo aquí? ¡Muévete! ¡Sal de aquí! Gracias a Dios estaba pasando por aquí. Tanner es un amigo de la familia y tú lo ibas a matar. Tanner. ¿Estás bien? Señora, por favor váyase. No interfiera. ¿Qué estás diciendo? ¡Ustedes están locos! Pero señora, tenemos que llevar a este hombre al señor Tallar. De otra manera... ¡Les dije que no! ¡Jure por Dios que llamaré a la policía! ¡Los arrestarán! ¿Y ustedes qué clase de gente son? ¿No tienen piedad? Está bien, señora. Tanner, vamos. Tranquilo. Iremos al hospital. Vamos. ¿Qué hiciste? Tallar nos va a matar. Y si ella llamó a la policía, tranquilo. Luego atraparemos a Tanner. Vámonos de aquí. Vamos. Me llama Elif. Vamos, contesta. ¿Por qué no contestas? Omar, ¿tuviste algún problema? No, Elif, no es eso. Te falta mucho porque estoy muriendo de hambre. Te vas a arrepentir por cada minuto que llegues tarde. Elif, es mejor que no nos veamos. ¿Qué dices? ¿Por qué? Me refiero a que nos veamos en otro momento. Bueno. ¿No hay otra cosa para beber? ¡Mesero! ¡Oye, mesero, ven! ¿No escuchaste? Bueno, Omar, cálmate. Me ocuparé. Dos más. ¿Estás bien? ¿Pero qué pregunta es esa? ¡Ya ves cómo estoy! Eso es lo que estoy viendo.
Hola, Bahar. ¿Estás ocupada? ¡Maldito sean! ¡Mírate! Te dije, Tanner, nunca me escuchas. Deberíamos habernos ido. Por supuesto que Tallar te buscaría para matarte. ¿Por qué nunca me escuchas? Tenías razón, cariño. Por favor, salgamos de aquí. Bueno, Tanner, solo espera, por favor. Cariño, tengo que llamar a mi mamá. Tengo que llamar a mi mamá. ¿Aló, mamá? Escúchame, por favor. Sal de la casa ahora, ¿de acuerdo? Irás a Corum. Mamá, por favor, sal de la casa y anda a la casa de mi tía, ¿está bien? No hagas preguntas ahora, luego te lo contaré todo. No abras la puerta si aparece Tallar. Por favor, mamá, sal de la casa. Te lo ruego. ¿Estás bien, cariño? Resiste, por favor. Tranquilo, tranquilo. Despacio, ten cuidado, ten cuidado. Adelante. Querida, por favor, dígame cómo está mi hija. Está bien, no se preocupe. Serrín, querida, la llevarán a la sala. Aún se encuentra inconsciente. Deja que vuelva en sí primero. Llévala. Por favor, dime la verdad. ¿Cómo se encuentra mi hija? No te preocupes, todo está bien. El bebé se ha ido. Porque él no me avisó que no iba a venir. Bueno, Elif, me temo que el hombre que tú ves no es el mismo hombre que yo estoy viendo. Escucha, es solo un cobarde. Él no vale nada, créeme. Ojalá nunca hubiera escuchado lo que dijo Arda. Me arrepiento tanto. Después de eso me ilusioné y nada va a volver a ser igual que antes. ¿Por qué nada me resulta? ¿Por qué esta suerte? Perdí a mi papá, mi familia se destruyó. Y ya sabes cómo está la empresa. Yo solo quería un hombre que me quisiera. Él no me ama. No me ama. De acuerdo, no importa. Claro que no importa. Pero nunca más le voy a hablar en su vida. Por favor, no te enojes. No vale la pena que sufras por él. Hola, ¿qué pasa? Ella, ¿estás borracho? Por favor. Apestas a suciedad. Por favor. Te incendiarías si enciendo el mechero. Abre la ventana, Pelín. Y se supone que estás de servicio. Tomamos el otro camino para buscarte. Jefe... No estábamos de guardia. Queríamos divertirnos. Ya te iré a dejar a tu casa. Qué borracho. Hermano, dime a dónde vamos. A casa de Leaf. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo? Los videos borrados de la cámara. El departamento de IT los salvó, los vimos. No había nadie en casa esa noche. Solo estaba Leaf. Pelín, por favor, dime qué pasa. Déjame explicarte, Omar. Déjame explicarte. Sugerí hablar primero con el fiscal. Y después con el jefe. Primero los dejaremos en la comisaría y luego tú y yo iremos a la casa de Leaf. ¿Tomaremos sus declaraciones? No, solo a Tanner. Por desgracia, el fiscal no quería que habláramos con la familia. Tienen contactos fuertes y controlan los medios de comunicación. Ya sabes cómo son, te lo estoy diciendo. Tanner está jodido. Le encontramos un diamante. Recuerda mis palabras. Ya verás que tengo razón.